Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy en el país de Vietnam y concretamente en su capital, en Hanoi. Y en este vídeo te voy a enseñar todo lo que puedes hacer y ver aquí en esta ciudad. Vietnam ha tenido un gran pasado bélico, sobre todo en el siglo XX, en la guerra contra Francia y en la guerra contra Estados Unidos. Esto de aquí es la Torre de la Bandera, uno de los símbolos de aquí, de la ciudad. Los franceses dijeron que no lo querían derribar, así que la dejaron tal y como está, como un punto de observación. Y atrás, vale, aquí tenemos aviones de la guerra contra los Estados Unidos. Bueno, en verdad es la guerra contra Vietnam del Sur, pero que estaban metidos también los americanos. Y aquí tenemos algunos de esos aviones y de esos armamentos que utilizaban. El Museo de la Guerra, 40.000 dons, si queréis entrar para echarle un vistazo. A seguir porque hoy es el día de la independencia de Vietnam, el 2 de septiembre, y hay actos y cosas organizadas. Y os voy a enseñar todo lo que podéis hacer aquí en la ciudad. Estoy en otro de los puntos interesantes, que es esta, que es la Catedral de San José, que es el patrón de aquí de Hanoi. Ya no sé si el 19 de marzo quemarán algo o no, como en las fallas, pero bueno, esta catedral la construyeron los franceses y quería que se pareciera a Notre Dame. Cosas curiosas, el cura está en una plasma, en un croma, ahí dando la misa, y todo el mundo atendiendo el plasma. En vez de haber uno ahí dando la misa in situ, no, a través de un plasma. Y como veis, pues es un sitio con bastante gente que viene a hacerse fotos aquí, a duty play, muy, muy llamativo. Además, la catedral tiene un color así de carboncillo, que parece que está sacado de un cómic. Muy, muy bonita. Encima tiene unos altavoces por si la catedral está llena, para que la gente aquí pueda escuchar la misa. Posan con un ramo de flores, no sé si tiene algo que ver con que es el día de la independencia o cualquier cosa. No entiendo muy bien ese ritual o esa costumbre. Si lo sabéis o algo, ponedmelo en comentarios, porque sí que me gustaría saberlo. Y lo he visto por todas partes, y van todas las chicas con un ramo de flores, posan haciendo fotos, se las regalan, no sé si son sus novios o lo que sea. Si no, no lo he comprendido muy bien, así que una curiosidad más. Siguiente destino y siguiente punto, este que tengo aquí atrás, que es la pagoda Trung, creo que se llama así. Es una de las pagodas más importantes y uno de los centros del budismo más importantes de aquí, de Hanoi. La entrada es desde las 7 y media de la mañana hasta las 11 y media, y luego hay un parón hasta las 1 y media, hasta las 5 y media o 6 y media, creo que es. Ese es el horario. Total, que os puede pillar a lo mejor que venís y os lo encontráis cerrado. Como os he dicho antes, es uno de los sitios más importantes del budismo aquí en la ciudad. Echadle un vistazo. Luego también hay unos carteles ahí de la ley del karma y de cómo te puede afectar si haces algo malo o las cosas buenas, es como te afecta. Y lo más principal, es gratis, así que venid y no cuesta ni un don.
interesantes de aquí, de la ciudad de Hanoi, es venir a la ciudad imperial de Tan Lo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La entrada vale 30.000 dongs y el horario es desde 8 de la mañana hasta 5 de la tarde. Siempre en los sitios raros, esto, mirad, un bocadillo. Y es que aquí en Vietnam la influencia francesa trajeron buenas cosas, así que vamos a probar el bocata. Vale, esto ha costado 40.000 dons. Vale, os lo enseño, el bocadillo. Y por dentro, esto de aquí con zanahoria, esto es de cerdo, pero tenéis también de pollo y de ternera. Pero vamos, que eso tiene pepino, zanahoria, la carne y un poquito de salsa. Pero vamos, un bocadillo, madre mía. Encima el pan está crujiente, está bueno. Ahí tenéis la carne. ¡Buah! La comida nuevamente en Vietnam está muy buena. Menudo espectáculo. Bueno, ahí al fondo tenemos el mausoleo de Ho Chi Minh, que hay una cola espectacular para verlo. Pero bueno, si queréis venir a ver el mausoleo del líder vietnamita, el horario es de 7 y media a 11, simplemente durante esas horas. Luego el recinto podéis verlo desde lo mismo, desde las 7 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde. Se nota que hoy es un día especial porque está esto todo a reventar, encima el sábado. Pero bueno, también es una de las zonas típicas para venir aquí a Hanoi. Sparkle in your eyes, some kind of shimmer in your presence. Vale, esta es la entrada para poder acceder al mausoleo de Ho Chi Minh. Ahora mismo no hay nadie, ¿vale? Es otro día, porque el día de la independencia, como veis, estaba esto muy, muy, muy lleno y era imposible. Ahora mismo son las 9 de la mañana y, como veis, no hay gente. No vale dinero entrar aquí al mausoleo, pero te dan esta mochila, ¿vale? Que es para que guardes tus dispositivos electrónicos. Ok. Bueno, pues os cuento un poco porque al final como no me han dejado seguir grabando, y es raro porque vas por el camino que está paralelo, es decir, no entras todavía ni a mausoleo ni nada, y no te dejan grabar, no te dejan hacer nada. Habéis visto que llevaba la bolsa, pues esa bolsa luego la tienes que dejar, ¿vale? No puedes entrar con ella. Entonces la dejas, te dan un número y luego a la salida te lo devuelven. No puedes entrar con las gafas de sol puestas, tienes que ir con las manos por delante, todo bastante controlado. Llegas, entras por la puerta, subes unas escaleras y luego ves a Ho Chi Minh. Lo ves bastante, porque vas en forma de U. Es una urna de cristal donde está embalsamado, que parece que se va a levantar en cualquier momento. Lo custodian cuatro militares, porque está como si fuera un poco metido hacia adentro, entonces en cada esquina hay un militar y luego en la parte de fuera hay otros cinco. Ni se os ocurra hacer nada. Estáis muertos completamente. Aunque se guarden las cámaras, o te den la bolsa para las cámaras, la gente lleva el móvil. Pero te digo que no lo sacan ni harto vino, ni se os ocurra. Podéis meteros en un jaleo bastante complicado. Y la apariencia por lo menos es... Es más, el tiempo que tardas hasta poder llegar y entrar y todo, que al final lo que da la vuelta, que puedes tardar 2 minutos, porque no te puedes ni parar. Simplemente sigues, lo ves y ya está. Pues eso es el mausoleo de Ho Chi Minh. Y la visita creo que es desde las 7 de la mañana a 11, creo, o de 8 a 11, simplemente por la mañana. Ni los lunes ni los viernes podéis venir a verlo. This is the reason I am leaving.
que es el recinto donde está el mausoleo de Ho Chi Minh, tenemos esto aquí, que es la pagoda del pilar único, o el único pilar, ¿vale? Que como está sostenido solamente por este pilar, se llama así. Es gratis. Si pasáis por la zona, os hacen un control y nada. Ven que no llevas nada que pueda ser perjudicial para la zona y tú entras y lo ves. Aquí a mi espalda, que está como a unos 50 metros más o menos de la pagoda del Pilar Único, está el Museo de Ho Chi Minh. Entrar vale 40.000 dongs, el horario es de 8 a 12 y de 2 a 4 y media de la tarde. Los lunes y los viernes por la tarde está completamente cerrado. Así que si queréis echarle un vistacito, lo tenéis nada, justamente al lado. La pagoda queda ahí atrás. Entonces, pues bueno, si os interesa un poco la historia y todo, echarle un vistacito aquí al museo del tío Ho Chi Minh. Una de las cosas que tienes que hacer en Vietnam es cruzar la calle. Y como veis, está todo lleno de motos. Manera para hacerlo. Tú tira hacia adelante, ya te esquivarán ellos. No tengas ninguna prisa, no corras. Y sobre todo, ten un seguro. Te lo dejo aquí abajo, por si acaso te atropellan. Así que ya sabes, asegúrate siempre que te vengas de viaje. Nada, ahora voy a enseñar cómo cruzar la calle. Si puedo, claro. Y así es como uno se juega la vida para poder cruzar aquí en Vietnam. Bueno, pues ya estamos en el siguiente punto, que es este de aquí. Esto es la entrada al Templo de la Literatura, que es la primera universidad aquí en Vietnam, de la época del Confucio y de toda esa gente. La entrada cuesta 30.000 dongs. Hay audioguía en español y cuesta, creo que eran 100.000. Como curiosidad que os dejo, en los billetes de 100.000 dongs tenéis en la parte de atrás el Templo de la Literatura. Total, que esto es muy, muy, muy famoso aquí y es algo que no os tenéis que perder, y eso todos los puntos que tenéis que marcar en vuestra visita a Hanoi. Los estudiantes de buena cuna, ¿no? Lo que tenían pasta para poder hacerlo. Entonces, por todos estos jardines y estos edificios hay muchos que están derribados y que han construido más o menos para hacer algo representativo, pero toda esta zona era eso, de los estudiantes de aquí de Hanoi. También decía que eran bastante duros los exámenes y el venir aquí a estudiar. Zona donde están estas tortugas, escribían los nombres de los alumnos más aventajados, los que sacaban buenas notas, los matrículas de honor, no los que se sentaban detrás ahí a hacerse chuletitas. Los escribían aquí, los nombrecitos de cada uno, que eran las grandes clases o las grandes élites de aquí, de la universidad. Thank you.
la prisión de Hoalo. Esta prisión fue construida por los franceses, a la que torturaban a los vietnamitas del norte. Luego, con el tiempo, fue al revés. Los vietnamitas la utilizaron para encerrar aquí a los estadounidenses. Ellos lo llamaban el Hanoi Hilton, pero aquí se cometieron bastantes torturas y lo tuvieron que pasar muy, muy divertido. La entrada cuesta 30.000 dongs. Está abierto desde 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Hoy está todo a parir. Es increíble. La prisión fue bastante derribada y conservaron una parte para hacerla como museo. Otro de los puntos interesantes es este de aquí, el de las vías del tren. Ya no dejan colocarse aquí al lado de las vías porque era muy peligroso. Entonces ahora tienes que estar como consumiendo una bebida o algo en los puestos que hay alrededor, y es la manera de poder disfrutar de esta atracción, ¿vale? Que simplemente es el tren que pasa porque está muy, muy, muy cerca, ¿vale? De las casas, de los comercios. El tren es grande. Pues al final ha llegado un punto que era tan, tan, tan famoso que era peligroso. Entonces, pues ya no lo dejan. Pero creo que si vais al sitio donde estoy ahora o incluso un poco más para adelante, de ahí tanta gente vigilando como es en, al principio de esa forma, todo el mundo, y además te prohíben el paso, ¿eh? Están ahí y fuera y no puedes entrar y ya está. Eso puedes verlo desde una cafetería o de un sitio tomando algo. Aquí desde el café A99 lo podéis ver perfectamente. Si queréis consumir, tomaros un café, pues lo hacéis aquí. Y si no, lo tenéis muy sencillo. Y ahora viene el siguiente caos, que es el de todas las motos circulando. Si hay algo muy tradicional aquí en Hanoi, son los cafés de huevo. Y venía aquí al café Din para probarlo. Está enfrente del lago. Y nada, pues vamos a probar el famoso café de huevo, que dicen que está buenísimo. Vamos a echar una prueba a ver qué tal está. Bueno, ya que estamos aquí, hay el cafetito, qué cremoso, mirad la cremosidad de los huevos, increíble. Eso es muy, muy cremoso, que es el huevo batido aquí. Y lo mezclamos bien, el huevo con el café, se ve súper cremoso esto. Vamos a pagarle un traguito, a ver qué tal estás. Está muy bueno, ¿eh? Está muy, muy bueno. El café vale 25.000 dongs. Si lo queréis frío y con cacao son 30.000. Café muy, muy barato y muy, muy bueno. El sitio parece un cuchitril, pero ya os digo que está genial el sitio, ¿eh? Me ha parecido muy, muy bueno, y el café espectacular, oye. Así que si venís a Hanoi, es un buen sitio para probar el café de huevo. Otra de las zonas icónicas de aquí de Hanoi es el lago este que tiene el Puente Rojo y también el Templo de la Montaña de Jade. Esto está a barí de gente, de todo, se nota que es fiesta nacional. Vas a entrar ahí y vais a ver cómo está esto, pero bueno, es un sitio que tenéis que venir sí o sí, porque es de los más bonitos que hay aquí en la ciudad. We'll be right back.
vale 30.000 dongs y te permite pasar el puente y además también luego ver el templo que hay en la mitad. Luego, un poquito más para allá, está el templo de la tortuga, que está en mitad del lago. Hicieron el templo especial para esa tortuga que estaba ahí. Creo que también es otro de los puntos interesantes aquí para ver, ya que está en el mismo lago. Tenéis enfrente, ¿eh? De todas maneras, este es el paseo que está justamente dando una vueltecita a lo que es el lago, y esto se llena de gente. Veréis los cochecitos para que los niños se detengan, se la quieran, y está todo esto, pero un tráfico increíble de cochecitos pequeños dirigidos por los niños. Es brutal. Hanoi es conocida como la ciudad de las motos. Hay cerca de 6 millones o 7 millones de motos. Lo podéis ver de cualquier forma: gente sin casco, 3 en una moto, 4 o 5. Pueden cargar cualquier cosa las motos, una mudanza si hace falta. Es increíble aquí el poder de las motos. Para venir desde el aeropuerto de Hanoi a la misma ciudad, yo lo que he hecho ha sido coger el autobús, el número 86, que por creo que casi 45.000 dongs, estás en la misma ciudad, una horita o cosa así de viaje. Te voy a aconsejar, y es que vengas al Old Quarter, el barrio céntrico más increíble de aquí de Hanoi. El barrio del Old Quarter son 36 calles originales, que cada una era de un sector estratégico. Por ejemplo, estaba la calle de las flores, la calle de los juguetes, la calle de las joyerías, y entonces cada una tenía su calle. Por eso son lo de los 36 calles que componen el casco antiguo del Old Quarter. Esto es una vida en la calle, y es que por la noche se transforma la ciudad, y por las mismas calles que habías pasado por el día no se parecen nada al llegar la noche. Ya que ha caído la noche, ponemos punto y final al vídeo de Hanoi, una ciudad que te va a encantar, seguro, con esta locura de motos, de gente, de negocios y de historia. Si te ha gustado, pues ya sabes lo que tienes que hacer: al pulgar para arriba. Y si quieres seguir viendo más vídeos sobre mi viaje por Vietnam, ya sabes lo que tienes que hacer: suscríbete, dale a la campanita, y ya sabes dónde nos vemos, ¿no? En el infierno.